Esta es Rosalía, mi hija. Dale un poco de café porque me parece que he bebido demasiado. ¿Lo odias? No. Es un buen tipo. Pero se asusta. Quisiera poder hacer algo para que sea feliz porque me parece que no lo fue nunca en su vida. No se lo permite. Es un egoísta. Un jodido egoísta. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que siempre te mira como si fuera la responsable del paso del tiempo, del envejecimiento? Lo que no soporta tu viejo son los espejos. El hijo de puta cree que nosotras, las mujeres, somos el espejo de su propio envejecimiento. ¿Sospechás que va a ser lo de siempre? Cada vez que dice que va al bar a tomar algo, o a la capital a hacer algún trámite, te quedas pensando, lo va a hacer. Esta vez lo va a hacer. No va a volver. Porque una sabe que lo va a hacer. ¿Es usted? No. Pero sí, es usted, fíjese bien. ¿Es casado? No lo sé. Si usted no me dice que ese soy yo, no me hubiera reconocido. ¿Y ella? No me acuerdo. Es posible que la haya amado. Y hasta es posible que ella también me haya amado. No lo recuerdo. No hay nadie más pobre que un hombre sin recuerdos. Sin embargo, eso es un recuerdo. Es un recuerdo del espejo. Esa boda debe haber ocurrido en estos salones. Vete, vuelve. No, mi amor. Ya, mi amor. Ya. Qué sucio el bebé, qué bebé. Vete, no, mi amor. Ya, mi amor. Ya. Vete, vuelve.
Moving on, Miss Dolores Torres. Please stand up. Señorina Dolores Torres, se alce. Mr. Sergio Dominguez, please stand up. Señor Sergio Dominguez. Sergio Dominguez, please stand up. Please stand up. Sergio Dominguez, sé que está ahí. ¿Por qué no se hace ver? ¿Cuánto tiempo me va a dejar aquí? Hace días que estoy esperando.